mano de María Corina. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al director de campaña del Estado Guárico, Pedro Mendonca. La gracia de Orituco demuestra con fuerza, con valentía, que Guárico cambió para siempre. Lo demostramos hoy en esas calles, que aquí demostrando que queremos una transformación profunda. Se acabó el socialismo, se acabó la robadera desde el poder, y viene una Venezuela libre. Y hoy, en este día histórico, iniciamos este recorrido por estas montañas gloriosas de Altagracia, de Orituco, que desde hace tiempo viene dando demostraciones de valentía, de dignidad. Aquí hay gente de San Rafael de Orituco, que hicieron una entrada triunfal por allá, la gente de Paso Real de Macaira, la gente de Lezama, la gente de San Francisco de Macaira, la gente de Sabana Grande, la gente de Libertad de Orituco, la gente de la UNER, todo Altagracia Orituco, hoy aquí presente. Y esta es la demostración, la certeza de que el 28 de julio Edmundo González no va a ganar aquí en Altagracia de Orituco. Va a arrasar, porque hay un pueblo decidido en la calle a defender voto a voto. Y por eso lo que decía Delsa, mis amigos, atención con esto. El 28 de julio el trabajo no es ir a votar y me voy para el chinchorro a esperar los resultados. Ese día, antes de que abra el centro, acompañar al pueblo, a nuestros testigos, a nuestros coordinadores de centro, hasta que en la noche nuestros testigos salgan con el acta en la mano y digamos: Altagracia de Orituco, arrasamos y conquistamos la libertad. Hoy, mis amigos, nos acompaña una mujer valiente que se ha ganado un lugar de honor en la historia de este país, porque es una mujer que se parece a nosotros los venezolanos. Trabajadora, es una mujer decente, así como somos los venezolanos, que nos gusta ganarnos lo nuestro con el sudor de nuestra frente. Gente de trabajo, gente profesional que quiere lo mejor. Hoy aquí hacemos historia en las calles de Altagracia, de Orituco, y en este gran recorrido por el Estado Guárico, con una mujer para la que pido la bulla que nunca se haya hecho aquí en Altagracia de Orituco. Bienvenida a Altagracia de Orituco, María Corina Machado. Y creo en ti profundamente.
Tan duro y que esté tan decidida y tan preparada para la liberación de nuestro país como esta generación de la y esto no ha sido de un día para otro. Esto ha sido una lucha larga. Hemos llevado muchos golpes. Muchos venezolanos han abierto los ojos porque durante un tiempo estuvieron engañados o confundidos con todo un sistema
que no tiene escrúpulos, que se dedica a mentir, a perseguir, que ha buscado intencionalmente arruinar al país, someterlo a la pobreza para así dominarlo, producto del robo, y no hay robo más profundo que el quitarle a una persona sus instrumentos para poder vivir de su trabajo y no tener que mendigar. Y este régimen fue buscando destruirlo todo, todo, y que me lo digan los productores de Altagracia y El Guarco. No fue porque se equivocaron, le salieron mal las cosas, por favor, ya no podemos ser tan ingenuos. Ellos buscaron intencionalmente someternos, y para eso necesitaban un país que dependiera, que viviera con la mano extendida de un bono, de una bolsa de comida, de cualquier supuesto beneficio que dependía de que tú bajaras la cabeza. No es posible la libertad sin la educación. ¡Que el mundo vea la energía de la democracia! Y acabaron con la salud. Y acabaron con la educación de la gente. Pero óigame bien, eso tenía un propósito. Tenía un objetivo. Su objetivo era terminar separando a la familia venezolana. Ellos querían eso, separarnos, porque así nos hacen más débiles. Una madre que no tiene a sus hijos, los hermanos regados por todas partes, los abuelos sin sus nietos. Ya va, por ahí hay una moto, porfa, de verdad. Muchachos, yo sé que todos los motorizados están con nosotros, todos los motorizados. Entonces ya va, buscaron separar a la familia, y por eso hoy tenemos más del tercio del país regado por el mundo entero y no hay una sola familia unida en Venezuela. Y eso no fue casualidad, eso lo buscaron, porque pensaron que con eso nos iban a sumergir en la tristeza. Y era esa Venezuela que hace un año y medio estaba pasando hambre, con dolor y con la profundo de corazón desgarrado de los hijos que se habían ido a casa. Y en ese momento todo se veía oscuro, no se veía futuro, y de repente Venezuela decidió volver a luchar. Ya va, hijo. Y empezamos a recorrer pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, y tuvimos la oportunidad de encontrarnos el 22 de octubre en unas primarias heroicas que no nos podíamos organizar. Nos pusimos una era donde ahora prevalecen otros valores, donde nosotros nos aferramos y vamos a defender la verdad por encima de todo, la vida y el bien. Una Venezuela donde queremos que exista justicia para todos por igual. Una Venezuela donde va a haber orden y donde los malandros y los corruptos van a ir presos. Nadie se queda atrás. Óiganme bien, nadie se queda atrás. No queremos una Venezuela de unos cuantos viviendo bien. Aquí queremos una Venezuela donde haya oportunidad para todo el mundo para surgir. Con tu trabajo, con tu esfuerzo, y sobre todo, óiganme los maestros y los docentes, con la mejor educación del mundo. La mejor educación del mundo. Se nos vaya para otra parte, porque aquí va a poder montar su negocio, su museo. Donde el salario vale y la moneda vale y
también y donde nunca más, nunca más, una madre venezolana va a tener que bajar la cabeza por una bolsa de comida. Nunca más. Vamos a vivir con dignidad, la dignidad que produce el trabajo decente y productivo. Y donde lo tuyo es tuyo y nadie te lo puede quitar, donde la propiedad es sagrada. Bendita gracia. Solo así podemos vivir con dignidad, desde el día que nacemos hasta el último momento de nuestra vida, nuestros jubilados y pensionados viviendo con dignidad, con protección. Y además, nunca más solitos, nunca más solitos, sino con sus hijos y sus nietos allí acompañándolos y cuidándolos, ¿verdad? Gracias. Mire, la señora, ¿me pasa el rosario, por favor? Gracias, gracias, Dios te bendiga, qué belleza. Me lo voy a poner ya. Miren todos los rosarios que ya me han regalado aquí en Altagracia. Gracias, Pilar, yo te digo. Ok. Mi vida, eres milagrosa. La terremoto, gracias. Ok. Y llegamos aquí. Y a pesar de todos estos golpes, y cuando ellos creían que estábamos frustrados, rendidos, Venezuela se ha levantado. Y hemos logrado unir a la sociedad alrededor de esos valores en los que creemos, en el trabajo, en la decencia, en la justicia y sobre todo en la familia. En la familia. Si en algo creemos y algo amamos, en la familia. Y hoy tenemos por delante, en solo 39 días, la posibilidad por la que hemos ido luchando. Y todos los obstáculos que nos pusieron, todos los hemos ido superando. Y esos obstáculos nos han hecho más fuertes, nos han hecho más recios, más inteligentes, ¿verdad? Y hemos montado una plataforma invencible de defensa del voto. Porque hoy sabemos que somos una mayoría arrolladora. Que las encuestas nunca se había visto algo así en Venezuela, nunca. Es porque lo dice la calle y es porque nosotros lo sabemos en nuestro corazón. Sabemos que tenemos esa mayoría arrolladora, pero también sabemos que estos tipos son unos tramposos y que tenemos que prepararnos para defender nuestro voto, ¿verdad? Así que el 28 de julio todos tenemos varias tareas, ¿verdad? Una, por supuesto, muy temprano, cada quien va a ir a ejercer la soberanía popular en su voto. Pero la otra parte es que cada uno defiende su voto. Nosotros no podemos pensar en este momento que hay otra persona que va a hacer la tarea por nosotros. Este es un momento de responsabilidad personal individual. Por aquellos que no están aquí y no van a poder votar, vamos a votar con más fuerza. Por aquellos que han caído en el camino, vamos a votar con más ganas. Por aquellos que hoy están presos, perseguidos, vamos a votar con orgullo y la frente en alto. Y por toda Venezuela vamos a votar como un solo bravo pueblo y vamos a cobrar. Y ese día le daremos gracias a Dios
de que en un momento de enorme dificultad, cuando el régimen creyó que impidiéndome competir por puro miedo, nos quedábamos sin opciones, llegó el mundo González Urrutia. De este camino que fue el mandato que ustedes nos dieron el 22 de octubre. Créanlo, tengámoslo aquí presente, vamos a liberar a Venezuela. El 28 de julio vamos a ganar. Cada instante de ese día, todo lo que hemos luchado y que nos falta terminar de organizar. Lo que viene es duro, todos los votos lo que tenemos, pero ellos están dispuestos a hacer cualquier marramucia. Y eso solo se combate con organización y firmeza. Pero queremos más, queremos más. Todo el mundo a formar su comandito. La plataforma 600K. Ay. Gracias, mi amor. Dios te bendiga, hijo. Gracias. Miren qué bello esto. Miren qué bello esto. Agárrame aquí, mi vida, por favor. Gracias. Con Venezuela, un compromiso con nuestros hijos y un compromiso con Dios. Dios está con nosotros, abre todos los caminos y si no me amas, vean cómo hemos llegado hasta aquí. Hemos llegado aquí porque vamos de la mano de Dios. Tengan la seguridad que ese 29 de julio, cuando amanezca en Venezuela, tendremos el orgullo de saber que hicimos nuestra tarea. Que ese día no termina, ese día comienza el trabajo para construir una gran nación. Una nación de la que nos vamos a sentir muy orgullosos de ser venezolanos y a la que vamos a traer de vuelta a nuestros hijos a casa.
los buenos como nosotros, una mujer que trabaja, una mujer de adelante. Y ese es el país que viene, un país de trabajo, un país de riqueza. Y ese país lo garantiza, lo libera esta gran mujer que hoy nos acompaña, para quien pide una bulla, un fuerte aplauso. Los años de hambre, la destrucción de la educación, de la justicia, la ruina del campo, del comercio, la moneda que no vale nada, el saqueo al país, la ida de los hijos, la familia separada, los hermanos que ya no están, los compañeros queridos que nos han secuestrado. Yo hoy quiero hablarles de lo que significa para nosotros como familia, como equipo, en esta enorme organización que estamos impulsando junto a ustedes el proceso, que el régimen haya arrebatado a venezolanos de bien, que habían dedicado toda su vida, habían dejado su familia, su trabajo, sus ahorros y habían decidido asumir la coordinación y el liderazgo y la dirección de este proceso. Las familias se asustan, ¿verdad? A veces nos dicen, mamá, ¿hasta cuándo? Las madres tiemblan. Y al final, ¿qué le decimos nosotros? Al final, ustedes nos educaron para amar la libertad, para amar a Venezuela, y no hay otra cosa que pudiéramos hacer que lo que estamos haciendo. Y lo hacemos por ellos, lo hacemos por nuestros hijos, lo hacemos por nuestros hermanos, y lo hacemos
nosotros, a las personas que prestan el sonido, a los que nos dan desayuno en la carretera, como las hermanas Hernández de Corozopando, a los que nos dan un autobús, a los que nos montan en la canoa. Esto aunque me la quiten, ese es el espíritu. Además, óigame bien, anoche empezaron a regar un rumor en Guárico de que iban a perseguir a los motorizados y de que no le iban a dar gasolina si alguno salía hoy. Metieron preso a un bojote de motorizado, pero lo detuvieron, qué sé yo. ¿Ah? ¿Aquí también? Ok. Entonces yo venía del carro y yo le decía, bueno, oye, si asustaron a nuestros motorizados, llegaremos a pie, pero bueno, ya se verá. Cuando venimos llegando a Altagracia, pero sobre todo cuando veníamos para acá, para las Mercedes, eso empezó a aparecer motorizado debajo de las piedras, de entre los mares. Comandante, motorizado. Y yo decía, ¡yo no sabía que había tanta moto en Guárico! Pero se dan cuenta el mensaje que hay aquí. Hoy, no solo ya no hay miedo, sino que se les revierte cada vez que nos amenazan, cada vez que pretenden cerrarnos un camino, se abre con más fuerza. Por un tiempo, a un compañero querido, quiero decirles que este espacio es insustituible. Pero llegan venezolanos dispuestos a meter el hombro y hacer la tarea. Esto no lo para nadie. No lo para. Hace dos días, yo estaba en la mañana con uno de los más jóvenes muchachos del equipo del comando. Él es un periodista jovencito. Así hoy vive en Caracas con su papá y su mamá. Y tiene muchos años trabajando aquí. Empezó jovencito. Y resulta que hace unos días hubo una actividad en Vargas, donde fue nuestro candidato, Edmundo González Urrutia. Y él estaba tomando los videos y el registro de fotografías de una caminata hermosa que en una calle pasa cerca de un comando de la Guardia y nuestro candidato y futuro presidente de Venezuela se acercó a él, a pesar de darle la mano. Y simplemente porque Gabriel González, Gabito, estaba tomando fotografías de la actividad de ese día, este lunes, cuando salió de la oficina a buscar algo para almorzar, se lo llevaron secuestrado. Y está secuestrado en el Helicoide, en el centro de tortura más grande de América Latina, junto a otros 13 miembros de este comando, incluyendo de otros partidos políticos, además de 20, que lo que han hecho es dar su vida por la libertad de Venezuela. Hoy yo sé que ellos sienten esta energía desde aquí. Yo sé que ellos saben que el corazón de Venezuela está hoy en las Mercedes del Llano, latiendo duro. Y por cada uno de los presos civiles y militares a los que vamos a liberar. Porque los vamos a liberar a todos. Como vamos a liberar también a todos los empleados públicos, policías, militares, que hoy se sienten sometidos por un sistema. Y todos los conocemos,
a los que les dicen, a las maestras los persiguen, a todos, porque queremos libertad. Y hoy abrimos los brazos a todos y desde el corazón de Venezuela en Guárico le decimos a todos, allá no hay futuro, ahí no hay futuro, ni para ellos ni para sus hijos. El futuro somos nosotros y lo estamos construyendo ya. Nunca jamás un venezolano va a ser perseguido por sus ideas, donde nunca jamás un trabajador, un campesino, un comerciante le van a quitar lo suyo porque piensa distinto, porque la propiedad privada es sagrada. Y aquí vamos a un país donde todo el mundo va a poder invertir y trabajar y vivir de su propio esfuerzo. De casa va a bajar la cabeza por una bolsa de comida, nunca más. Un país donde vamos a vivir bien con nuestro trabajo, un país de gente rica, rica cultural, intelectual y espiritualmente, y en el bolsillo también. Y una Venezuela donde nunca más tendremos a nuestros hijos lejos. A esa Venezuela vamos a traer a nuestros hijos y a nuestros nietos de regreso a nuestras casas. Y llegando aquí, quiero decirles que me conmovió. ¿Te vas a bajar? Déjenla bajar, por favor. Me conmovió los letreros que vi. Por aquí había uno de un comandito. Los nombres son conmovedores. Yo te estaba buscando a ti. Miren, miren, ahí voy, esto es una belleza. Miren cómo se llama este comandito. Este comandito se llama mi hijo Miguel. Yo no había visto eso. ¿Había visto? Tu hijo discapacitado. Ustedes pueden creer qué cosa más bella. Su comandito lleva el nombre de su hijo. Y aquí había otro que llevaba el nombre del padre. Este se llama Por el futuro de mi hijo. Y aquí había uno bellísimo, La Esperanza. Este se llama Jehová la Roca. Este comandito es por el regreso de mi hermano. Comandito Arca de Noé. Eso sí es original. Ahí cabemos todo, ¿no? Pero ustedes se han dado cuenta la belleza de estos mensajes. Que el mundo se prepare para la derrota de Maduro. Eso está muy bien. De lo que aquí está pasando. Miren, esto no es una campaña electoral más. Ay, del caserío Santa Delmira. Los quiero con toda mi alma. Santa Rita de Manapire, Dios los bendiga, de Cabruta. Comandito La Voz de Dios, sector 5 de julio. Dios mío, gracias. Yo también te quiero mucho. Óiganme. Alguna gente afuera puede pensar que en Venezuela, ya va, que contra eso sí es muy difícil competir. A Maduro lo derrotamos fácil, pero los pitos de ustedes. Miren, alguien puede pensar que esto es nada más una campaña electoral y que esto solo se trata de votos. Mis amigos, el mundo va a entender dentro de muy poco que esto es mucho más. Aquí estamos dando una lucha ética, una lucha existencial y una lucha espiritual.
y por eso vamos a ganar. Esta es una lucha ética porque es una lucha por la verdad. Esta es una lucha existencial porque es la lucha por la vida. Y es la lucha espiritual porque es una lucha por el bien. Y el bien siempre triunfa. Y vamos de la mano de Dios. Que tenemos que hacer este 28 de julio. Todos sabemos que tenemos votos, todos, demás, todos los votos están, toda la voluntad de cambio está. Ahora también sabemos lo que estamos enfrentando y lo que esta gente ha hecho durante todos estos años, ¿verdad? Entonces, aquí cada uno de nosotros tiene que tomar su decisión. ¿De hasta dónde está dispuesto a hacer para defender su voto? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué significa eso? Que ese día va a salir la legión cívica más grande, mejor organizada, con mayor convicción, con toda la disposición a darlo todo. ¿Cómo me dijeron aquí esta mañana? ¿Qué es lo que hay que dejar? No, Maki, ¿dónde estás? No era el pellejo, era él. ¡El cuero! ¡El cuero! Vale, pero si eso es llanero. Ya yo cuando voy por ahí voy a decir, no, aquí vamos a dejar el cuero. Pero esto lo vamos a ganar. ¿Lo escuchan? Es una belleza. A estas alturas tenemos más de 46 mil comanditos en toda Venezuela, pero queremos más. ¿A qué estado vamos a poner primero comanditos? Yo creo que le van a ganar Zulia, o le van a ganar Miranda, o le van a ganar Apure. Mundo. Necesitan 10 personas. ¡Machado! 10 de enero y hay... de primero Guárico y Guárico de primero Venezuela. Amor que ustedes me han dado estas horas, y yo quiero decirles a ustedes que yo confío en cada uno de ustedes. Yo confío en cada uno, siempre lo digo. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Amén, mi amor. Amén. Así mi vida. María Corina, y necesitamos libertad. Libertad, porque ya basta de tanta injusticia. Ya basta de que estemos con miedo de salir a las calles a apoyarte, porque estamos contigo. ¡Porque va!
política y futura presidenta. Pero primero tú, mi amor, primero tú, mi amor. Que tengo confianza en cada uno de ustedes. Sabemos lo que tenemos que hacer y lo vamos a hacer bien. Sabemos que vamos de la mano de Dios, pero Dios también requiere que nosotros hagamos lo nuestro, ¿verdad? Y hoy yo le doy gracias a Dios, porque en un momento difícil en este camino, mi amor, ¿te puedes agachar un momentico? Cuando el régimen, por su terror a medirse con nosotros, no permitió que yo me inscribiera, conseguimos una persona que tiene todas las condiciones para poder ser un gran presidente. Un hombre honesto, un hombre valiente, un hombre fuerte, un hombre inteligente, un hombre de familia, que es Edmundo González Urrutia. Yo les pido a todos que vayamos el 28 de julio y que votemos por Edmundo González Urrutia con toda nuestra fuerza y que defendamos ese voto hasta el final. Mis amigos, vienen 39 días intensos. Aquí estamos frente a los días más importantes de nuestra vida. Todos sabemos lo que tenemos que hacer y le pido que salgamos de aquí activos. Todos en contacto con el comando, en sus comanditos, en su plataforma 600K y siguiendo por nuestras redes todas las informaciones. No tenemos medios de comunicación. No nos han hecho falta. No nos han hecho falta. Hemos encontrado la forma de comunicarnos y de organizarnos. Hoy tenemos una fuerza indetenible y estamos montando una organización invencible. El 28 de julio será el día de la libertad de Venezuela. No puedo más, ¿verdad? Estoy cansado, quiero luchar contigo. Cuando estés en tu trono, acuérdate de Altagracia de Tuco. Confío en ti, te amo plenamente. Tengo 6 años que no veo a mis hijos. Se fueron, uno está en España y el otro está en Chile. El poder no tenía. Te amo, toda mi familia está contigo. Voy contigo hasta el final. Soy una mujer bestiada, lo que sea. Así hoy vive en Carayaca con su papá y su mamá. Y tiene muchos años trabajando aquí. Empezó jovencita. Y resulta que hace unos días hubo una actividad en Vargas
donde fue nuestro candidato Edmundo González Urrutia. Y él estaba tomando los videos y el registro de fotografías de una caminata hermosa que en una calle pasa cerca de un comando de la Guardia y nuestro candidato y futuro presidente de Venezuela se acercó a ofrecer darle la mano. Y simplemente porque Gabriel González, Gabito, estaba tomando fotografías de la actividad de ese día, este lunes, cuando salió de la oficina a buscar algo para almorzar, se lo llevaron secuestrado. Y está secuestrado en el helicoide, en el centro de tortura más grande de América Latina, junto a otros 13 miembros de este comando, incluyendo de otros partidos políticos, además de 20, que lo que han hecho es dar su vida por la libertad de Venezuela. Hoy yo sé que ellos sienten esta energía desde aquí. Yo sé que ellos saben que el corazón de Venezuela está hoy en las Mercedes del Llano, latiendo duro. Y por cada uno de los presos civiles y militares a los que vamos a liberar. Porque los vamos a liberar a todos, como vamos a liberar también a todos los empleados públicos, policías, militares, que hoy se sienten sometidos por un sistema. Y todos los conocemos, a los que les dicen, a las maestras los persiguen, a todos, porque queremos libertad. Y donde lo tuyo es tuyo y nadie te lo puede quitar, donde la propiedad es sagrada. De mi vida, gracias. Solo así podemos vivir con dignidad, desde el día que nacemos hasta el último momento de nuestra vida, nuestros jubilados y pensionados viviendo con dignidad. Allí acompañándolos y cuidándolos, ¿verdad? Gracias, mire la señora, me pasa el rosario, por favor. Gracias, gracias, Dios te bendiga, qué belleza. Me lo voy a poner ya. Miren todos los rosarios que ya me han regalado aquí en Altagracia. Y aquí había uno bellísimo, la esperanza. Este se llama Jehová la Roca. Este comandito es por el regreso de mi hermano. Comandito Arca de Noé, eso sí es original. Ahí cabemos todo, ¿no? Todo, todo. Pero ustedes se han dado cuenta la belleza de estos mensajes. Que el mundo se prepare para la derrota de Maduro. Eso está muy bien. Comandito victorioso, Venezuela libre. ¡Qué maravilla! O sea, ustedes se dan cuenta lo poderoso de lo que aquí está pasando. Miren, esto no es una campaña electoral más. Ay, del caserío Santa Delmira. Hermano, que no quede una mínima duda hoy en el Guárico. El Guárico es un estado conocido por hombres y mujeres trabajadoras. Altagracia y sus productores que tanto han sufrido en este tiempo. Déjenme decirles que le metimos el preaviso a Maduro que en 30 días se va para el carajo. Porque no vamos a votar con esto. Así que... Yes.
frente a la cabeza, mi gente de Guárico. Como lo dijimos hace algunos meses, cuando nos preguntaban si Maracorín iba a venir a Altagracia, yo le dije, créanme que si tiene un espacio, no va a dudarlo porque quiere recorrer el país, porque quiere estar en el corazón de Venezuela. Así que hermanos, hermanos, como lo prometió el aula, hoy en Altagracia, María Corina Machado. ¡María! Este es el político de Venezuela. Muchísimas gracias. Vamos todos con orgullo, vamos todos con valor, orden, plata y familia, desarrollo para todos. Yo voy con María Corina, un comienzo de gobierno, un gobierno nuevo. Venezuela siempre unida, encontrar adversidades, despertemos conciencia, la libertad es la clave, construir un buen futuro, en tu mano está la llave, yo voy con María Corina, porque ella es la clave. Vamos sin miedo, con Venezuela, un compromiso con nuestros hijos y un compromiso con Dios, porque en esta ruta, que es una lucha además de electoral, espiritual, vamos de la mano de Dios. Dios está con nosotros, abre todos los caminos, y si no, mira más, vean cómo hemos llegado hasta aquí. Hemos llegado aquí porque vamos de la mano de Dios. Tengan la seguridad que ese 29 de julio, cuando amanezca en Venezuela, tendremos el orgullo de saber que hicimos nuestra tarea. Que ese día no termina, ese día comienza el trabajo para construir una gran nación. Una nación de la que nos vamos a sentir muy orgullosos de ser venezolanos y a la que vamos a traer de vuelta a nuestros hijos. Gracias, ¿verdad que sí? Gracias por ese calor humano que emanan y que no es otra cosa que la libertad que viene pronto.